este proyecto de ley reflicte o carácter profundamente antidemocrático de este gobierno y e su desprecio por las organizaciones sociales e instituciones locales y e su desinterés por acadar consensos. Es ese talante o que explica a negativa a remitir o ceso proyecto de ley. A calidad democrática de la tramitación de esta ley manifiestase también la exclusión en prácticamente todo articulado de la participación de las organizaciones sindicales luego de no tener abierto un periodo de negociación con las mismas durante la tramitación. Y, como no, a capacidad de diálogo y negociación del Partido Popular queda demostrada en su incapacidad para aceptar las enmiendas presentadas tanto por los sindicatos como por los grupos de oposición. O proyecto recibe o ley o nombre de Ley de Empleo Público de Galicia y, sin embargo, deixa fuera de su ámbito o personal docente, investigador y sanitario en muchas materias relacionadas con empleo, como a carrera profesional, retribuciones complementarias o movilidad, rexeitando todas las enmiendas referidas a normativa de referencia para ditos colectivos profesionales. Asimismo, destaca a constante falta de referencia o establecido los convenios colectivos de aplicación y al quinto convenio único de personal laboral de la Xunta de Galicia. Resulta curioso, cuando menos, como texto del proyecto de ley, fuese de su compromiso con el quinto convenio único, como por ejemplo, o recitamiento de la enmienda número 12 del Grupo Mixto, donde se nega a modificar el texto del proyecto de ley que di convenios colectivos de ámbito xeralo que afecten a varias consellerías, por lo realmente establecido que o quinto convenio único do persoal laboral da Xunta de Galicia. A tal punto chega a versión do Goberno galego polas organizacións sindicais e a negociación colectiva que rexeitou todas as emendas que gandían os convenios colectivos como normativa laboral de aplicación, incluía o quinto convenio único do persoal laboral da Xunta ou garantían a capacidade negociadora das centrais sindicais. Pero, además, o proxecto de lei pretende garantir a igualdade de todo o personal funcionario laboral, pero négase a que esta igualdade quede recollida no quinto convenio único. Además, o proxecto de ley intenta proteger a administración, procurando establecer las condiciones laborales unilateralmente, en el caso de no llegar a acuerdo con la representación sindical. Así, no artículo 13c recolle, corresponde al Consejo de Asunta determinar las instrucciones a las que debe hacerse administración a negociación de las condiciones de trabajo, estableciendo las mismas para los casos en los que no se produce acuerdo en la negociación. Nos preguntamos dónde está la capacidad de negociadora de las organizaciones sindicales si hay una imposición legal previa que garante a administración que, si no hay acuerdo, puede imponer unilateralmente las condiciones de trabajo que desee. Pero ainda insiste más o proyecto de ley en reducir la capacidad de negociadora movilizadora de los sindicatos y del personal de administración galega, asegurándose la imposición de servicios mínimos durante las folgas sin recoger la negociación previa con representación sindical. Es llamativa a contradicción entre este proyecto de ley y el discurso triunfalista del Partido Popular sobre la recuperación económica y el próspero que será este año 2015 y los siguientes. Si en realidad estamos a un inicio de recuperación, porque este proyecto de ley va dirigido a garantir la estabilidad orzamentaria o recortes en los servicios públicos, facilitando, por ejemplo, la amortización de los puestos de trabajo. En cuanto a personal interino, tratamiento que se lleva o mismo en el proyecto de ley, tiene mucha semejanza con una bolsa de contratación de un ATT. De feito, no se considera que la necesidad de personal interino que exceda el límite que figura en el proyecto de ley se sea considerado una necesidad estructural. Sigue primando a contención de gasto, por lo que lonxe de considerar ese personal como necesario para a prestación de servicio, o proyecto de ley asegura que, independientemente de las necesidades de servicio, nunca se excederá el límite de contratación de personal interino. También sigue a condicionar a dotación de medios humanos a estabilidad orzamentaria, incluida asistencia sanitaria. Así, el Partido Popular rexeitó a enmienda 68 del Grupo Mixto, que instaba a convocatoria anual de todos los puestos de trabajo vacantes. Es decir, consagra precariedad laboral, eventualidades, a fraude en la contratación que se está a hacer actualmente, pretendiendo, en el artículo 13, establecer anual e unilateralmente, sin ningún tipo de criterio o negociación previa con representación sindical, o número, características y retribuciones o personal eventual. Este proyecto de ley perde también una gran oportunidad para loitar contra a fraude, a corrupción y a contratación pública, haciendo mención únicamente a responsabilidad legal de la conversión en indefinidos de contratos eventuales, pero obviando cualquier otra actuación delitiva realizada en el poder político.
fai mención expresa a conversión en indefinidos de contratos eventuais porque pretende legalizar a amortización de postos de trabajo indefinidos gañados por sentencia judicial firme e a su contratación con empresas privadas. Só así se entende que condiciona a provisión de postos de trabajo con ditas sentencias judiciais. En cuanto a personal directivo, proyecto de ley avanza en la libre designación sin control de estos postos, no recogiendo ni la naturaleza de los postos que vaya a ocupar este personal, ni cales teñen atribuidas funciones directivas, ni se establece límite temporal para estos postos, ni a sus condiciones laborales y salariales serán objeto de negociación colectiva. Insiste en la aposta por los postos de confianza a dedo. Así, en el artículo 34.3 elimina el requisito de ser empleado público para tener a condición de personal directivo en algunas entidades públicas, como asencias, organismos autonómicos, consorcios e entidades públicas empresariais, es decir, más enchufismo dentro del partido. A OPE pasa a ser o xogo do parchís. Pueden comerse plazas, es decir, amortizarse, para contar 20 en otro lado, en otras condiciones, en nomear personal directivo, donde tampoco se tenga en consideración a negociación con las centrales sindicais. No artículo 49 introduce un requisito como requisito para participar en los procesos selectivos, no caso de personal laboral, no ter sido despedido mediante expediente disciplinario de ninguna administración pública o de órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas. Trátase de una restricción de derecho al empleo público que no tiene parangón en la legislación básica. Por consiguiente, esta previsión podría ser inconstitucional por vulnerar el derecho al trabajo del artículo 35 de la Constitución y a orden constitucional de distribución de competencias entre el Estado y la comunidad autónoma. No relacionado con sistemas de selección, o proyecto de ley favorece más escurantismo y mayor capacidad para prevaricar o excluir a representación sindical dos órganos especializados y permanentes que se creen para organización de los procesos selectivos. Así, el Partido Popular recitó las enmiendas presentadas o artículo 50.2 que tiene un texto tan absurdo como siguiente. Las convocatorias de los procesos selectivos pueden establecer con carácter abstracto y xeral requisitos específicos de acuerdo de acceso o empleo público que guarden relación objetiva y proporcionada con las funciones y tarefas a desempeñar. Asimismo, el proyecto de ley para proteger más su poder político asegúrase que la designación de los miembros de los procesos selectivos no se realice por sorteo. Incluye en el artículo 55.3 para los procesos selectivos entrevistas y reconocimientos médicos sin ningún tipo de justificación sobre su necesidad, o que, a mi entender, consigo efecto contrario que se di perseguir: falta de transparencia, falta de objetividad, de racionalidad y violación de intimidad. E por esto, por si esto fuera poco, obliga a discrecionalidad técnica, intentando así limitar a acción de los tribunales de justicia. Si la justicia cede ante la discrecionalidad técnica, desaparece la igualdad de oportunidades y la transparencia en acceso a empleo público. No se puede tolerar que por ley se establezca como código de conducta regulado características que además llamanse en la ley principios, como son exemplaridad, austeridad o honradez, difícilmente cuantificables o medibles. O proyecto de ley perde una gran oportunidad de regular o acceso a administración tanto para funcionarios como laborais, facilitando o acceso previo a las vacantes por promoción interna antes de su convocatoria pública. Igual que no facilita o traslado de los trabajadores y trabajadoras públicos preto de sus fogares, ni siquiera en el caso de personal que sufrió movilidad forzosa. En cuanto a sistemas de avaliación de desempeño, no se adecúan a criterios de transparencia, objetividad, imparcialidad y no discriminación, o avaliarse cuestiones tan subjetivas como grado de interés, iniciativa e esfuerzo que el personal empleado público realice su trabajo. ¿Cómo se mide o grado de interés? ¿Secundar una folga implica baixar o grado de interés o implica baixar o esfuerzo? Tampoco en este caso, en aras de tal arreada transparencia, se contará con la participación de representación do personal para aprobación de sistemas de avaliación de desempeño. Reseitó asimismo Partido Popular todas las enmiendas encaminadas a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadores públicos, incluidos derechos que no afectan los orzamentos, como las enmiendas 70, 71 y 72 del Grupo Mixto, encaminadas a mejorar o achegamento do personal público a sus hogares a través del concurso ordinario. No digamos ya de aquellas que se incidían en los orzamentos como a cobertura o 100% del salario en los casos de IT.
Por certo, temos que engadir que o proxecto de lei consagra a utilización do concurso específico, sistema pouco transparente que facilita o nomeamento a dedo. Ao mesmo tempo, consagra a figura da libre designación, facendo que sexa posible empregar en calquera posto que se determine, e, por suposto, sen participación sindical en dita determinación. É esta tan manida transparencia do que o PP fai gala. Tamén chama a atención que, a pesar das múltiples manifestacións do Partido Popular de promover políticas de conciliación da vida laboral e familiar, rexeite todas as emendas dirixidas a dita conciliación nos permisos, reduccións e adaptacións da xornada de traballo, tanto no relativo á ampliación da duración dos permisos como os permisos para atención a persoas maiores e dependentes. Igualmente, o Partido Popular rexeitou todas as emendas da oposición que melloraban os permisos por pacto a lactación, algo dificilmente entendible nun país cun gravísimo problema estrutural de natalidade e envellecemento poboacional. Pero tamén foron rexeitadas as emendas que trasladaban a lei os dereitos en materia de saúde laboral que se lle deben de garantir ás muller embarazada ou lactante. Non podo rematar sen facer mención ao apego que ten o Partido Popular polos pagos en diferido, establecendo no artigo 143 retribucións diferidas. Retribucións diferidas que non son máis nin menos que a privatización das pensións dos empregados públicos coa contratación de plans de pensións de emprego ou seguros colectivos privados que inclúan a cobertura da xubilación. En fin, poderíase falar unha hora sobre todos os aspectos negativos deste proxecto de lei continuista coa política de recortes nos servizos públicos, continuista coas privatizacións e a represión. Un proxecto de lei que ataca os máis elementais dereitos democráticos dos órganos de representación dos traballadores e traballadoras públicos, negándose a garantir a negociación colectiva e a participación sindical en temas que lle son tan propios como a determinación da xornada, salarios ou o control das contratacións. Un proxecto de lei que intenta legislar para garantir a opacidade no acceso ao emprego público, limitando o control sindical e impedindo acceso aos tribunais por sorteo. Ata tal punto chega o proxecto de lei que pretende a través do artigo 153.10 otorgar á Administración o poder de incumplir os acordos e pactos por razóns económicas. Poderán tamén incumplir o pacto os traballadores públicos por razóns económicas relacionadas cos seus miserentos salarios. E, por suposto, este proxecto de lei non pode saber nada sobre o emprego do noso idioma na Administración, rexeitando todas as iniciativas dirixidas a garantir o coñecemento do galego no acceso á función pública galega, así como o seu uso prioritario na atención á cidadanía. Un proxecto de lei que non resolve ningún dos problemas e necesidades actuais e futuros dos servicios públicos, condicionando a propia estabilidade, a propia existencia dos servicios públicos á estabilidade financiera. Un proxecto de lei encamiñado a perpetuar a precariedade laboral e salarial dos empregados e empregadas públicos, a fraude na contratación, a eventualidade, o exceso de carga de traballo, o deterioro dos servicios públicos, os nomeamentos a dedo e as privatizacións, ao tempo que non resolve a débeda salarial que a Administración ten cos traballadores e traballadoras públicos e a recuperación dos dereitos laborais perdidos. Ademais, o proxecto de lei favorece a falta de transparencia nos procesos selectivos e no proceso de avaliación do desempeño, a indefensión dos empregados e empregadas públicos, así como da cidadanía en xeral, ao vetar a participación das organizacións sindicais nas comisións de valoración dos méritos, capacidades e aptitudes. E tamén un proxecto de lei que traballa a prol da españolización non só da Administración galega, sino da españolización nas relacións entre os cidadáns e a súa Administración. Polo tanto, imos rexeitar este proxecto de lei, mantemos todas as emendas e consideramos que en vez dun avance supón este proxecto de lei un retroceso tanto nos dereitos de acceso á cidadanía e aos servicios públicos como nos dereitos sindicais e laborais dos traballadores e das traballadoras públicas. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, señora Paz.